Vamos a empezar como siempre, con gallina en agua fría, siempre desde agua fría. Ponemos la gallina y ponemos su pescuezo, pecho, pierna, lo que tengas. Es preferible usar gallina negra, pero no conseguí en el mercado, así que usamos colorada. También le ponemos las patas, no te olvides de eso. Le va a dar un buen sabor y colágeno. Durante la primera hora tienes que hervirlo a fuego lento. Se va a ir formando esta espuma, estas impurezas, tienes que retirarlas con un colador o con una espumadera. Es muy importante que hagas esto, si no el caldo te va a quedar turbio y no es agradable. Ya pasó más o menos una hora y antes que empiecen a decir que el caldo tiene mucha grasa, vamos a empezar a quitarla. Con una cuchara sacamos de poquitos hasta quitar lo que tú creas conveniente. Aquí voy a dejar un poco más de grasa. Porque es importante porque la grasa le da sabor al caldo. No le quites toda, déjale un poquito. Es el momento de las verduras. Le ponemos dos tallos de apio, un puerro entero cortado en cuartos, tres dientes de ajo. Y aquí, importante, ponerle papa amarilla. Esta papa se va a deshacer y le va a dar cuerpo al caldo. Un poquito de sal. Mezclamos bien, tapamos y cocinamos por 2 horas a fuego bajo. Ahora retiramos el poro, retiramos el apio. Si encuentras dientes de ajo enteros, los quitas también, que no creo se hacen puré. A la par, en una olla con agua hirviendo, ponemos 4 huevitos. Vamos a cocinarlos por 9 minutos. Una vez que cae el tiempo, lo pasamos a agua fría. Si es posible, heladita. Vamos a ponerle guión al gusto. Primero lo ponemos en una tabla y presionamos con un cuchillo para que se rompa un poco y desprenda más aroma y sabor. Ahora se va a la olla del caldo junto a unos tallos de cebolla china, más conocido como cebolla china parte blanca. Tapamos por 20 minutos. Esta es una salsa cevichada para acompañar el caldo de gallina. Vamos a ponerle quión, ajo, sal y limón. Aquí te voy a decir que le pongas todo al ojo, porque depende mucho del gusto de cada uno. También le pones rocoto y ají limo, picadito. Mezclamos bien. Y un poquito de culantro picado. Si te gusta la ajinomoto, le pones ajinomoto. Depende de ti, yo no le pongo. Listo, ahora viene el secretito. Aquí tenemos 2 yemas. Vamos a ponerle un par de cucharadas de caldo. Caliente nomás, ¿eh? Mira. 1, 2. Y empezamos a mezclar rápidamente. Bates, bates, bates hasta que se haga una espuma. Esta espuma agregamos al caldo de golpe. Mira cómo va pintando. Como si fuera leche. ¿Ves? Mágico. Lindo, lindo caldito. Y eso es todo. Ahora corregimos el punto de sal y una probadita. Retiramos el quión y la cebolla china, ya que no queremos que nadie coma esto pensando que es papa amarilla. Retiramos las patas y el cuello y le ponemos la pasta dentro del caldo como ustedes pidieron. Listo, la pasta ya está lista. Por favor, siempre hazla al dente. No te pases de cocción. Ponemos la pasta en la base y ahora una piernita de gallina. Ponemos una papa amarilla o blanca si quieres. Y vamos echando el caldito bien caliente. Ahora viene el huevo que se coció por 9 minutos. Canchita. Y cebolla china. Ahora solo nos toca disfrutar de esta maravilla. Mira cómo está de suavecita la gallina. Toma tiempo, pero queda así de suave. Vale la pena. Y ahora la salsita cevichada la ponemos sobre la gallina, un poquito de caldo y para adentro.